My family's land extended from the high desert plains north of Chihuahua north to the river, the juncture, La Junta de los Ríos. Have never left that land if it had not been for events outside of their circumstances, the revolution, the civil war, to a certain degree even the war with the United States and the loss of Texas as part of Mexico. I never realized until I was able to step back as an adult and see that I had come from Redford, Texas, Marfa, Presidio, that there was a movement of my family in those places, the Big Bend area, Junta de los Ríos. This is a La Junta region. And as you can see, we have the joining of the two rivers, the Conchos Rivers and the Rio Grande River. And hence the name comes of La Junta region. Junta de los Ríos to me is Redford, El Polvo, which means the dust. And I always like to say that I come from the dust. In La Junta de los Ríos, that area, which to me is El Polvo, it's a magical place that has to do with my own deepest roots, which was my mother's family, the Redes from that area. See, when the first pioneers came, some lived in Mexico, some lived here. You know, you have Baezas on this side, you have Baezas on that side, and they're just families and a lot of relationship. They do their shopping on the American side. We do shopping on the Mexican side. Whenever they have fiestas there, all the people from this area go, and then people come here. There's Mexico on one side, there's the United States on the other, and somehow you are a citizen of both, and yet by being both, you're neither, you're something else. In this area, normally we talk about, jokingly, that the American border doesn't start until about 100 miles to the north from here, Highway 90. Anglos have tried to divide it because of a different country, but no, they're relatives and friends, and they will be friends always. The attitude that we take is if we have people that are coming over to visit, if we see them crossing illegally, we'll write them up and we'll try to not inconvenience them that much. We'll, you know, we'll do the paperwork on them and release them right there at the crossing. I come from a small town called Presidio, which means prison in Spanish. It raises up dry and barren there in the farthest corner of the earth. I'd try to describe what it's really like to you, but I can't, because it appears in my imagination as an eternal vapor. I would also like to capture it in an image for an instant, like a painting, but my mind becomes filled with long shadows, shadows that whisper in my ear, telling me that Presidio is a long way from heaven, that being born there is like being born half dead, that working there means attending to one's task silently, unconcerned by the fear of the tourist who comes to town and leaves frightened by the empty sound of suffering souls he hears. There is so much duality in Mexican culture and so much in Chihuahua that comes forward. There's the European and the indigenous. There's the love of the land and the somewhat fear of the land. There is this the duality of something that is benign and good, being able to suddenly become evil, a pet, an animal, a cat, a cow, a bear, the river, the sky, can all
at somewhere turn on you and become something that is evil. That's the devil, or something that is harmful, or something that can destroy you or hurt you. Pues dicen que antes ahí en la sierrita de la Santa Cruz, para arriba y para abajo andaba el diablo. Y entonces, pues que un día que andaba el diablo aquí por aquí, tenía un columpio que se paseaba de aquí de la sierrita esta, hasta la Sierra del Chanate. En un columpio ya andaba paseándose en el columpio, pues estaba muy solo. Era aquí como era puro desierto, montes, aquí no había casa, nada. Pues que iba jugando con la bolita esa y pues, aquí vino y se le cayó, se le soltó. Y aquí cayó y cayó ahí ensartada, cayó y luego pues, no saben ni cuántos años tenga ni nada. Pues la platican los señores de antes. Pues yo todavía soy, como dicen que soy nuevo, no tan nuevo, pero ya tengo 60 años. Y platican que la bola esa fierra así pasó, que iba jugando con ella así. Se mantenía jugando y se le soltó y se cayó ahí. Y ahí quedó ensartada y por eso se llama aquí la calle de la bola fierra. I mean, you try and explain life rationally or scientifically, and that's what we try to do in this country, and it doesn't work that way. And I think that Latin Americans in general understand that. That's why we have all these myths become a reality, because they really are a reality in real life. Living continuously with two thoughts going all the time. I'm European, I'm indigenous, I am Catholic, but I have these long roots in festivities and legends and myths and practices that do not come from Europe. It is a constant living in duality and living in a cycle to be Mexican, and certainly to be from Chihuahua, where people are so close to the land. We have 500-year Spanish history in the area. We have many thousands of years of Native American history. The area on the American side is approximately 70% Hispanic, and then on the other side of the river you have Mexico. The Rio Grande has never divided the people. The river is a minor inconvenience, something that'll get your feet wet when you're doing your daily business. My aunt lived in a very small town that maybe had 20 people scattered here and there, maybe 50 at one point. It was so different from anything else I knew, the fact that you could cross from Redford to Mexico on a little canoe. There were no borders, there was no border patrol. The cultures on both sides are the same, the religion is the same, the language is the same. It's just something very scenic that we have to cross. Volvo Crossing is one of the crossings that we have out east by Redford, Texas. And that crossing is a well-established crossing where we have vehicular and foot traffic coming in through the area. We do not monitor it 24 hours a day because of the manpower, but I can tell you there is a lot of northbound and southbound traffic through El Polvo Crossing. Is a unifier to me in my heart and my spirit, because it is the primal source of life. It gives hope, nurturance, and sustenance. And so to me, La Junta de los Rios, when you talk about it, it seems to be a specific thing, but really it is a universal pipeline, the artery of life. A orillas del agua,
orillas del río se andan paseando. Serán los ojitos de la vida mía que yo ando buscando. Y ella llorando me dice en secreto: Señor, yo no puedo, me la he de llevar, la he de pasear por esa alameda. Bonita mi güera, del cabello rubio, y esa sí la quiero mucho. La saco a pasear por la alameda. Y ella llorando me dice en secreto: Señor, yo no puedo. One woman in Redford reared her entire family through producing pottery and selling it. She has all sorts of folk traditions about how pottery is properly made. For example, she only makes it during certain phases, lunar phases. When the pottery is drying, she locks it up in a room so that no one will cast an evil eye on it and cause it to crack. The land is irrigated by irrigation canals that are filled by water diverted by dams that the people themselves have built on the river, out of rocks and wood, and they maintain themselves yearly. On the American side, it's normal mechanized farming. On the Mexican side, because of economic conditions, old traditional ways of plowing, for example, with mule-drawn plows has returned. Many of the farmers are now reverting to the use of mule-drawn wagons as well. Making the land give up what it has by tending it, by loving it, makes one a part of it in such a way that though one may claim the land, there's also a full realization that at some point the land will claim you. You will go back to the land one way or another. Enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No es con espadas ni con ejércitos, es como el mundo cambiará. Y esos montes
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos da hoy. My aunt, my mother's sister, was a little girl when they lived in Ojinaga. She used to tell me many years ago they had a great epidemic in Ojinaga, smallpox. Very many families died, but they promised that if God would hear them and get rid of that epidemic, they would build a chapel on the highest mountain there. And a few years later, the epidemic was over, and they started building that. All the people in the community built that. And so since then, every year, very many families from Ojinaga and from communities near Ojinaga go to Ojinaga and climb that mountain. The procession that takes place up the Sierra de la Santa Cruz is usually a family affair. I remember as a child going up there, and at that time there was a chapel. There's no chapel anymore, and so now they take a cross up there. Going up the mountain is a tradition that probably only certain people believe in. It's something that's exceptional. If it's an insurmountable problem that you have in your life, I think that's one of the reasons for going up there. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esos montes que tienen como de colores, pero cuando llueve se hacen como chicles, y a eso le llamamos nosotros chicles, vamos a los chicles, y de allá de arriba de la loma nos dejábamos ir rodando hasta abajo. Y si nos, no se nos enojaban antes nos llenábamos de tierra y todo, y de lodo, y nos gustaba mucho la vida esa porque pues era lo único que salió uno. ¿Aquí a dónde iba uno? Si no iba uno a la sierra, pues ya no iba uno a ninguna parte, pues no nos dejaban salir a otras partes. Así es que vivíamos una vida muy feliz con nuestros papás, con nuestros abuelitos, porque siempre nos traían en la sierra. La conocemos muy bien por ellos. La cruz es nuestra bandera, Señor. Es símbolo de vida, es símbolo de resurrección. Y por eso, Señor, te damos gracias por ese grande amor que nos has demostrado al morir en la Santa Cruz por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros pecados. Ten piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor, y del mundo entero, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan. Alabaré, alabaré a mi
Señor. Matachines is a group of Indians who learned special Indian dances. That was their way to thank God for everything that he had done for them. See, they were happy, and so they wanted to let God know that if they had been ill, now they were well, they would go and dance. Gracias por haber asistido en esta bonita tradición que tenemos de la Santa Cruz. Nuestro Señor los bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Virgen de Guadalupe. Amén. 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 So they used to climb that Sierra de la Santa Cruz, and when they came back down, they dance there near the church. It's a very special ceremony. O sea, el baile empezamos en fila. Todo es en fila. Ya cuando vamos a matar al diablo es cuando nos ponemos en rueda. O sea, lo matamos con un arco. Cuando, o sea, primero ponemos un pañuelo en el arco y empezamos a torearlo. A torearlo al diablo. Y después de acabar, nos agarramos de las manos y lo rodeamos, o sea, no lo dejamos salir. Entonces ya nos soltamos y agarramos el arco y lo matamos. Y cuando acabamos, lo agarra, por ejemplo, como yo, lo agarramos de la mano y los vamos a dejar a un lugar. Y ya cuando ya pasa un ratito y empiezan a tocar la tambora y se empieza a levantar y empieza a hacer reír a la gente.
the devil is very real. He's everywhere, and he can take many, many forms. Sometimes the devil takes the forms that you see in all of the festivals, a hairy creature, one that's very obviously evil, sometimes an animal that's become evil, but it can also be, he can also be the land. The land can become the devil. It can take you. The river can take you. There's a part of everything, including each one of us, that is evil, that the devil has possession of. And so you have to watch for him all the time and everywhere. Es que estaba yo, pues, dormido, usted sabe. Y luego llegó mi carnal ahí, borracho, ahí diciendo cosas. Y salí yo para afuera a ver qué pasaba. No, cuando teníamos un, esa rueda, un palo donde hacemos soga. Y luego estaba un hombre allí, arriba, pero, viéndolo ahí donde estaba, y movía la cabeza, y movía la cabeza. Y luego, pues dije, ¿qué fue? Y apuntaba mi carnal, y cuando enderecé, dice, a ver qué pasaba. No, pues es que era un hombre que te aquí se peludo, peludo, aquí así, y luego unos ojotes rojos, rojos, que nomás le brillaban, lo rojo. Y luego tenías unos cuernitos allí. Y luego cuando, y dice, ya, torcí para que a ver quién era. Y no, hombre, cuando brincó para abajo. Entonces salí bien encarrerado, dije, me va, este hombre me va a agarrar. Pues yo no sabía que era diablo, cosa mal, estaba chamaco todavía, tenía como unos 13 años por ahí. Y estaba chamaco y luego no, pues salí encarrerado, para atrás de la calle, ando metiendo debajo de las cobijas de las muchachas, levantando y arrastrándolas para adentro, ándale, quedando un viejo y se las va a llevar. Y no, me corrí, me metí y lo decía a mi carnala, no, 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 es que se te abrazaron una lagaña, que es, no, no, si no estoy dormido, se acaba de llegar yo, le dije, no estoy dormido, es una, un hombre feo, peludo, cuernudo y... Tiene un ojo rojo, rojo, que nomás le saltan. Y, miedoso, miedoso, que tú no eres. No, y luego ya, pues, me metí y me acuéstate ahí en el catre y me acostaba. Me tapaba y luego me volví a destapar. Y dije, no, si estoy y me tapo, a lo mejor viene y me levanta. Y me destapaba. Y no, y así tapado, destapado, lo miro. Y así, pues, con miedo y todo, estaba hasta que... Me la pasé hasta que amaneció así. Mire, yo... Nosotros vivíamos en Astla, San Luis Potosí, y mi madrecita en paz descanse me estaba bañando en la orilla de la puerta, y pasó un indito y dijo, ah, qué bonito muchachito, parece un camaroncito, se rió bastante de mí y me hizo ojo, y por eso, esa fue la causa del cual lo perdí. No, no hubo curación para mí porque pues no... Para llevarme de allí a donde había médicos o algo así que le dieran el auxilio a uno. Y lo pues yo chiquito, pues no. Perdí yo mi ojo y por ese motivo empecé a ayudar a mucha gente a curar, a retirarle todos los malos espíritus para que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí. The power of the curandero is extreme. It's very, very, very big. For a cold or some health sicknesses that are minor, you go for penicillin to the doctor. But when you talk about emotional problems, psychological problems, then you go to a curandero. And the curandero is a very well-respected man who can take care of the devil in so many ways. Usually the emotional problems are attributed to devil doings. I remember, for instance, one lady who went crazy, and her husband could not contain her. And she had believed that somebody had cast a spell on her, and so she started destroying the house, literally. So the man ran to our home and asked for help. So we had to contain her in bed, tie her to the bed, until he was able to make arrangements to take her to a curandera. They took her across the border, to take care of that situation, and the curandera did. Buenas noches, bien, gracias a usted. Bien. ¿Todo bueno?
En el nombre sea de Dios Todopoderoso, en el nombre de Dios Todopoderoso, que los malos espíritus se alejen de este hermano, los buenos les sirvan de baluarte, espíritus burlones que os hayáis credulidad, yo rechazo con todas las fuerzas de mi alma, pero deseo que se redamen sobre este hermano, la misericordia de Dios, espíritus buenos que hoy sináis preservar los celos, el odio, la benevolencia, todo sentimiento contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas abiertas al mal, con el velo del Santísimo Sacramento hasta la Casa Santa de Jerusalén. Amén. San Antonio, un buen camino que en las manos lleva un niño rezando una oración que el peregrino rezaba. Cuando Jesucristo vino cinco en el altar divino, chorreando gotas de sangre de las manos a los pies. Quita, quita, Magdalena, no te canses de limpiar, que estas son las cinco llagas que te debo de pasar, por los chicos y los grandes y toda la cristiandad. Rey de la eterna morada, que otro día, jueves santos, acercaron los ángeles al cielo diciendo Ave María tres veces al día, Ave María, Ave María, Ave María. Voltiere. Not everybody believes in curanderismo. And I think that the segment of the population that believes in the curandero is a lower economic class. Obviously, middle class Mexicans or Mexican Americans are not going to go to a faith healer to take care of their situations. So it ties to rural folk who have had this tradition for a long time. Cae en el cáliz sagrado, el hombre que la bebiere será bienaventurado por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu de Martín, ven, no te quedes. Ven, ahí voy. Ahí voy. Espíritu de Martín, ven, no te quedes. Espíritu de Martín, ven, no te quedes. Espíritu de Martín, ven, no te quedes. Voltiere. Madre, ya supimos que pariste, todo mundo recogiste, recógeme a mí, señora, pues mi alma tan pecadora escalera. Soy del cielo, arca de la Trinidad, llamen al niño Jesús, ¿qué significa la cruz? Cruz y clavos y corona, que arenas tiene la mar, que a todos perdona Dios. Ay, me ha de perdonar el que la sabe, no la reza, el que lo oye no la aprende. El día del juicio sabrá lo que esta oración contiene, amén Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, María y José, la Santísima Trinidad. Listo. ¿Tanto, eh? Gracias. Adiós, nos vemos. Dios me lo bendiga. Okay. Y a ver si viene 9 días de curación. Ok, muchas gracias. Porque me falta, ¿eh? Ándale, pues. A ver, felicidades. I grew up hearing about curanderas, and I knew they existed. I even knew who some of them were. But my grandmother, Josefa, considered herself a very modern woman, and so we weren't going to partake of those kinds of things. They were a little scary, a little mysterious, and so I always avoided them. But I also noticed that we borrowed things from them, the candles, some of the rituals. Today, when I see what they do, they're not that much different than some of the things that we did in our home. We just didn't call it curandera. Aquí me siento a cantar en el pico de esta loma para cantar el corrido al ejido de paloma. En palomas hay chalupa, y también hay aduanal, pero no dejan pasar ni fruta ni vegetales. En el polvo y en presidio los conocen de a montón, pero no dejan pasar la manteca ni el frijol. Corridos is a very, very popular form of expression in among Hispanic populations, and the corrido serves many functions. Number one function, I think, is an oral history put into music.
Anything that that people consider important in their lives, or incidents, or accidents, or experiences in their life, they're going to be set to music. Corridos are normally local heroes or villains. Sadness at the passage of somebody during a funeral, or if it's a wedding or an anniversary. Drug dealers, men who have fought and died for some reason, family vendettas. The tradition of storytelling is a great part of the fabric of my life as a writer in La Hispana, somebody that comes from raíces mexicanas. To sing and to tell your story is very important. So corridos, the stories of the people, songs, voices, the power of the voice is an intrinsic essence of my being, and the story of the land, the story of the people. So a corrido, it's a natural way of expressing whatever it is that you need to express. Los camiones de mulato, los que corren paginaba, les cobran hasta 100 pesos a la moda descarada. En el polvo se cultiva la alfalfa y el algodón, pero pagan 3.50 todo el día en el asador. En Paloma no hay cantinas, ni tampoco hay diversión, porque ahí mandan las faldas y no manda el pantalón. Esa gente de Palomas es dura de corazón, porque está en trabajando a un rengo en el asador. Well, the biggest problem that I see in La Junta de los Ríos area, and I specifically talk of Redford and Presidio, my places, are drugs. What to do with your life, the quality of life. I mean, it's hard to get a job there. What do you do? Do you farm? Do you run drugs? I mean, that seems to be a society that is torn asunder at the moment. Drug lords now, such a source of pain and agony for everyone, have some of that duality. My understanding is that they benefit the community. They take care of the community as much as anyone ever has, because they have more resources than probably anyone has. The drug lords are like the Robin Hood of this day and age, and for many people. And you see this, they help a lot of people. There's jobs, there's money. Pues Pablo Acosta para nosotros fue una persona conocida. Todo mundo en Ojinaga lo conocíamos por sus acciones buenas con las personas, con la gente. Ayudaba mucho a los estudiantes, ayudaba mucho a las personas que acudían a él a pedir ayuda. Y la prueba está, el asilo de ancianos que él fundó. El último que tuvo mi señora, porque ella tenía una como pulmonía cuando tosen mucho. O sea, el niño ese nació agujerado de tanto que tosía en los pulmones. Y pues ya se me hacía que se moría también mi señora, y duró como 3 o 4 días en el hospital y le pusieron sangre y yo andaba a pie y con mucha batalla, y luego me dieron una sangre y el hombre ese había comido carne de puerco, total que llevaba manteca la sangre o no sé qué. Y me rezo. Y pues yo también no tenía con qué pagar ni nada. Y yo fui con él y él quiso arreglar primero por teléfono
Pues ya ven los doctores cómo son las unidades. Y no, pues yo fui y le dije, ¿sabe qué, Pablito? Es que no me quieren entregar mi señora porque me cobran mucho dinero y yo no tengo. Y él dijo, bueno, dijo, pues, ¿para qué son los amigos, chapo? Y me palmeó. Dijo, ¿para qué son pues los amigos, chapo? ¿Para qué? Dijo, yo soy un amigo tuyo. Y me acuerdo que sacó un cuadro de dinero y me dijo, ¿cuánto necesitas? Dije, ¿pero cómo le voy a pagar yo tanto para mí? No, dijo, esto yo te lo voy a regalar, dijo, porque tú eres mi amigo. ¿Cuánto te cobran? Pues tanto, 2 millones. Y me lo regaló y hasta lloré yo. Porque yo no hallaba cómo resolver el problema y él me lo resolvió hoy. How can one not show some respect for someone who's able to do that at the same time that the notion that someone would sell something harmful to a child, harmful to a family, is just repulsive? The duality, again, being able to think on at least two different levels, holding two thoughts in the mind at the same time. I doubt very seriously whether a drug lord who had not harmed someone in his area, in his town, in his village, would ever be turned in by the folks of that area. De pariente.
más todos los atrapan con su gente. The bandit who makes off and leaves all of the, his pursuers in the dust is the subject of song and legend. You wouldn't want him to be your brother, but wasn't he brave? Wasn't he exciting? Wasn't he interesting? And in a sense, good. Good at what he did. Pancho Villa, for example, even people who were on the very wrong side, who lost land and who lost everything because of him, acknowledged that this was a man who didn't drink, who didn't smoke, but was a cattle rustler and an alleged rapist. But he could lead men. He was a leader of men. He could form an army. He could lead them. And so this grudging respect for him, so that you might not want to go visit his museum, but if someone is singing a song of the revolution and celebrating who he was as a leader, as a man, one respects. It's again a living everything at two levels. My grandmother's younger sister, Maria, who was a beauty, the beauty of the family, was a young woman when Pancho Villa was already beginning to form his revolutionary army. And the stories are told that he would come into town with his men, and he would frighten just for the sake of frightening and having a good time and exercising some power. He would crash the weddings and the festivals and the dances. At one time when he did this, so it was a wedding of one of the family members, and he and his men came in, and Maria was a young woman attending this dance. It was the first big dance that she had been able to go to as a young woman. He
immediately spotted her and asked her to dance. Now, any self-respecting daughter of landowners would have refused, but or someone could have stepped forward to protect her. But he was armed, and gentlemen who came to these weddings were not armed. So everyone stood back, recognizing that she had to dance with him if he asked. And she did so. But she smiled. And that was just not forgivable. To dance with him, to be forced to dance with him was one thing. To enjoy it was another. So from that time forward, she was not only Maria Ronquillo, she was Maria de la Sonrisa, Maria who smiled. She eventually married, as my grandmother Josefa used to say, but in spite of the fact that she had danced with Pancho Villa and enjoyed it. Papá le traía al general Villa el parque de Marfa, de estas municiones. Pues yo no sé de dónde se hizo amigo de mi papá. Él ya cuando vino el general, vino nomás a recibir el parque y a pagarle. Él recibía el parque cada 8 días, venía el general, ahí con su escolta nomás, llegaban allí o se quedaban afuera de la casa y el general entraba hasta dentro de la sala y a platicar con mi papá. Pero no había allí, no se arrimaba nadie. Más de ellos platicaban y nunca molestó a nadie, a mi papá, ni los del gobierno, ni él tampoco. Él nomás venía por lo que venía y le pagaba y no crea que él, porque era general, no, señor. Como estamos platicando, yo y usted platicaba con mi jefe. Le decía a mi tío, a mi papá. Tenía yo 7 años cuando la revolución. Y lo que yo vi no se me va a olvidar nunca, porque vi parejo de muertos allí en la ladera de Ojinaga. Bueno, pues no duró 2 horas para entrar a ese mentado Ojinaga, echó a la gente para el otro lado, todos los del gobierno. Y otro día yo me fui huido de la casa a ver que, cómo había pasado todo aquello. No, pues me encontré lleno ahí toda la ladera de muertos, parejo, muchos muertos. Y luego levantando el campo allí, y luego me encontraron a mí y otros señores que iban conmigo. Y luego nos arrearon por delante a levantar el campo. Y luego el general estaba ahí en la casa grande para de este lado. Ahí estaba, él sentado en una silla. Yo, pues, ¿sabes? Venía de la iglesia, veníamos así, con este rumbo. Y luego me habló, les habló a los que me llevaban allí. Digo, traigan acá y me dejan aquí a este muchacho. Y allí me quedé con él. Ya del rato le habló a otro que me llevara a un cuartel para que agarrara un caballo y una montura que a mí me gustara todo, el caballo, la montura, y luego me despachó para mi casa. There was a woman who was Pancho Villa's widow, who had a small museum in Chihuahua, and I asked my grandmother if we could go there, and she refused to take me. But one of her nieces, an aunt, would take me to visit this woman. She would wait outside, she said. She had no desire to go in and visit this woman, who truly was not, according to her, Pancho Villa's widow, but just a woman, a camp follower, who claimed to be Pancho Villa's widow, and who had been making money all these years selling replicas of artifacts supposedly associated with him. So we went that morning, and my aunt stood out on the sidewalk and just was looking up while I walked up to the front door, and I tentatively knocked, and the door opened, and this woman, a much older woman, looked out, squinting, saw my aunt, and spit on us. At which point, the revolution became very current and very real to me. It was no longer the myth and legend that it had been.
And we left. I was on the wrong side of that war, even though I wasn't born then. Horrible carnicería, ay que terrible las horas, como mataban misas con las ametralladoras. Villa estaba en Salamanca, con toditos sus dorados, y Amaro estaba en Celaya, con toditos sus bragados. No te las eches arango, ni te las vayas a echar, ni las cuentes tan seguras que las más hechas van. Decían los pobres villistas, ya no seamos tan temidos, por donde quiera rodamos, parecemos armadillos. Ya se les afiguraba a esa pobrecita gente que tomaban a Celaya como tomar agua ardiente. Obregón derrotó a Villa, que era el principal resorte, y se le acabó la gloria a esa división del norte. Del día primero de agosto al día primero de abril, en Celaya perdió Villa, pues no se arrojó a morir. Villa muy desconsolado mandó a hacer alto de fuego y dice desesperado, yo con Obregón no puedo. Ya me despido mis cuates, antes de que yo me vaya, aquí termino cantando el corrido de Celaya. Bueno, pues es la tradición aquí de Ojinaga que comenzó a surgir a principios de los años 50, esto de la tradición del Día de Muertos. Y fue una tradición que fue agarrando año con año, fue agarrando bastante aceptación por la gente. Y en este día, como el 2 de noviembre, siempre vienen aquí los ojinaguenses, se dan cita, las familias numerosas, a rendir pleitesía, a rendir la humildad y a rendir el cariño que les tienen a sus muertitos, a sus deudos. Por tal motivo, se dan cita miles y miles de gente y año con año es más numeroso esta tradición ojinaguense. Y creo yo que también en toda la República Mexicana, pero aquí en Ojinaga ha causado gran revuelo esto. 2 de junio vienen también personas aquí a Ojinaga a reunirse por ser la conmemoración de la fundación de Ojinaga. Pero este 2 de noviembre es mucho más la gente que viene y nos visita para convivir las familias. Ellos llegan temprano, llegan a barrer, a regar sus tumbas, a poner ramos, a poner coronas y a poner pues todo lo que adorne a sus muertitos. We're at the grave site of a young man from Redford, Texas. His name was Ezequiel Hernandez. Young Ezequiel was just barely 6 days into his 18th year of his life. This summer of May the 20th,
1997, he was herding his goats, about 40 goats in this hillsides, and he was intercepted by an anti-drug interdiction patrol of four United States Marines. I cannot go too much into detail because the case is still pending, still under investigation, and but what happened actually is a tragedy where one of the Hernandez kids got shot in the Redford area. The Marines claimed he shot at them several times and they fired and killed him in self-defense. Following their rules of engagement, they determined that he was a potential drug smuggler. We've protested very very strongly. The townspeople, of course, believe completely in the young man's innocence. I think everybody's a victim of narcotics smuggling. The consumer can be described as a victim because he uses the stuff and becomes an addict. A lot of farmers on the Mexican side sometimes are forced to sell their land or cultivate these drugs, not by choice, but I think we're all victims of narcotics. When I was going to school, to college, I asked my father for perhaps some money, and he went and asked to borrow a couple hundred dollars from the landlord. And the landlord, who was very, very generous to me in certain cases, said, "No, I refuse to lend you money. Mexicans are not supposed to be going to college. Mexicans should be working in the fields." When we came to Texas, it was in 1977. As far as I can remember, life was pretty good. Actually, it was pretty good, but what my father tells me is because he was looking for a better future, for a better life. He was looking for always for that better life for us. That is mainly the reason why he brought us over here, because the schooling was a little difficult over there. I think his main concern was to get us in school and get us educated and looking for the better life in the States. Trabajo de sol a sol, a veces termino de madrugada, pensando en mi linda flor para que no llegue a pasarle nada, pasando por las veredas hasta llegar hasta los maizanes, cantando con los arroyos, con la floresta y los animales, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche dedos, por amor a mi pueblo. Por amor a mi pueblo, por amor a esta tierra donde descansa papá y abuelo. Thank you. From my perspective, the Presidio is almost like a hellhole. It's the oppressive heat. The way it, in the environment, the way it's, the way the landscape is, the dryness of it. I see hardship in crossing borders. I see obstacles. If you drive into Presidio, you will discover you go into a valley that is extremely hot. You find working people sweating. That's what I remember. At the same time, there's something so precious about it. When I go back to see my family there, I just feel that I'm in a magical universe that exists at the center of something that is so profound for me that in a way I can hardly find words for it. From my perspective, it's I can't talk about it. You have to just cut it. It's very hard for me to do. It's I can detach myself from how I perceive it, you know, and mostly as a negative. It's life, it's sustenance, it gives life, it takes away life, it supports, but it also kills and hurts,
and it can injure you. It's that sense of living at the quick of life and not knowing what's coming, because that's life. Donde Israel se paseaba, cuánta gente lo recuerda.
Thank you.
Thank you.
empezar con una hola, mis amigos y mis amigas. ¿Qué les parece? Es una noche especial y vamos a demostrarlo con mucha emoción, con mucho gozo, con las mejores vibras para nuestras lindas participantes que esta noche están en la contienda por el título de la reina de las ferias y reina de Ojinaga. Vamos a empezar las tres. ¿Qué les parece aquí a mi lado derecho? Vamos a ver. Una, dos, tres. Va, a ver. Eso es. A ver por este lado, mis amigos. A ver cómo estamos. Vamos a cargar baterías. Claro que sí. Emoción es lo que debemos proyectar en esta noche especial. Eso es. Un aplauso para ustedes, gente bonita de Ojinaga. Y por supuesto, que nos ha representado dignamente con su belleza juvenil durante el transcurso de 4 años. Un fuerte aplauso a nuestra actual reina, la reina de Ojinaga, claro que sí, la señorita Deyanira Sánchez Noriega, quien está en estos momentos, pues ya en unos grandes emotivos suspensos. Unas palabras de nuestra reina saliente, claro que sí, una digna reina, siempre será nuestra reina, recordada con mucho cariño. Bienvenida, Deyanira, y unas palabras a nuestra gente bonita de Ojinaga. Muy buenas noches tengan todos. Esta noche es una noche de recuerdos para mí, en la que hace 4 años resulté electa nuestra belleza Ojinaga 96. Hoy quiero felicitar a la ganadora, que será bienvenida. Muchas gracias, pueblo ojinaguense, y no les digo un adiós, sino un hasta luego, porque como ojinaguense que soy, nos seguiremos viendo las caras. Muchas gracias. Palabras de reina. ¿Y qué les parece, mis amigos? A continuación presentamos a las lindas aspirantes que en esta noche contienen por la corona que ostenta nuestra lindísima Deyanira Sánchez. Vamos a recibir a cada una de ellas con un fuerte aplauso. Son 4 lindas aspirantes. Queremos en esta noche recibir a una nueva reina y, por supuesto, disfrutar de ese emotivo momento. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primera participante en la justa para reina de Ojinaga y reina de las ferias. Recibámoslas como ellas se merecen, a la señorita Yesenia Sánchez Velázquez. La ciudad de Ojinaga, en el CETIS número 98, tiene 17 años y está estudiando computación, por lo cual, pues le deseamos mucha suerte a esta lindísima aspirante. A continuación vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra siguiente participante en este emotivo momento, la señorita Miriam Franco Padrón. Miriam tiene 17 años y estudia en el CETIS número 98. Otra linda aspirante a ostentar el título de reina de las ferias o reina de Ojinaga. Tenemos una tercera participante, amigos y amigas, y los nervios de emoción están al rojo vivo. Recibamos a la señorita Viridiana Luján Hernández. La belleza presente en estas lindas aspirantes en este 285 aniversario. Bienvenida, Viridiana, y suerte a las lindas participantes. Viridiana tiene 17 años y actualmente es una efectiva empleada en Ópticas Cristal. Y por supuesto tenemos una cuarta participante en este certamen de la belleza. Recibamos a la señorita Judith Yesenia López Samaniego. Representando a Autos Kids, donde Yesenia tiene 19 años y es empleada efectiva de Banorte. Son lindas aspirantes, mis amigos y mis amigas. A los padres de familia de las 4 lindas aspirantes queremos agradecerles su apoyo total para la realización de este evento. Vamos a pedirle a una de ellas que pase hacia el frente para que se aprecie de una manera mucho más visible. Elección. Gracias, Yesenia. A continuación vamos a darle otro aplauso, claro que sí, son lindas aspirantes. Gracias, Miriam, y suerte. Es el turno de la señorita Viridiana Luján
Hernández. Gracias, Meridiana, y suerte. Y por supuesto, presentamos también a todos ustedes a la señorita Judith Yesenia López Samaniego. Gracias, Judith Yesenia, y mucha suerte. La elección en esta ocasión, mis amigos, será al azar mediante la elección de la rosa que ellas portan en estos momentos. Tiene una insignia en el cual deletrea Reina de Ojinaga, Reina de las Ferias de Ojinaga, y dos suplentes. En el caso de que una de ellas no pueda cumplir durante sus años de reinado, automáticamente la suplente pasa a ocupar su posición. Muchachas, suerte. La flor que ustedes portan en sus manos, ahí tenemos un escrito el cual cada una va a leer. Así que, mientras tanto, nuestra flamante reina de belleza actual, Deyanira Sánchez, va a auxiliarlas para que nos esté indicando las posiciones. Hay nervios, hay un poquito de esa tensión. Vamos a brindarles un fuerte aplauso. Es un momento especial para nuestras lindas aspirantes. Por supuesto que sí, nuestras mejores vibras. Para nosotros, de hecho, las cuatro son dignas representantes de la belleza. Sabemos que únicamente hay dos títulos, dos coronas, pero las cuatro, de veras, nuestros respetos. Y por supuesto, la señorita Miriam Franco y Viridiana Luján. Tenemos la primera elección, Reina de las Ferias Ojinaga 2000, la señorita Viridiana Luján Hernández. Por lo cual, la señorita Miriam Franco Padrón ha sido elegida Reina de Ojinaga 2000. Un fuerte aplauso para nuestras flamantes reinas de belleza. Y por supuesto, la magna coronación de la Reina de Ojinaga 2000, de la señorita Miriam Franco Padrón, estará a cargo del ciudadano presidente municipal, el señor Víctor Manuel Sotelo Mata, acompañado por nuestra distinguida invitada especial, la señora Luz María Aguilar, a quien vamos a solicitarles que pasen este estrado, así mismo a la señora Irma Dorantes. Bienvenidos, nos toca participar para coronar a nuestras flamantes y distinguidas reinas de belleza. Bien, queremos pedirle disculpas, hay una pequeña confusión. Nos están indicando que la señorita Miriam Franco es elegida reina de las ferias, no la reina de Ojinaga, pero como quiera que sea, sí, está nominada. Y la señorita Viridiana Luján Hernández ha sido designada al azar como la reina de Ojinaga. Muy bien, bienvenido, señor presidente municipal. La reina de Ojinaga, la señorita Viridiana Luján Hernández, vamos a solicitarle que pase hacia un paso al frente, por favor, a Viridiana Luján Hernández, para que continuemos con el proceso de coronación. Felicidades, ha sido elegida reina de Ojinaga. Un aplauso para la reina de Ojinaga 2000. Claro que sí. El ciudadano presidente municipal, Víctor Manuel Sotelo Mata, y la distinguida señora Luz María Aguilar, son los encargados de hacer la magna coronación desde las instalaciones de nuestro bellísimo Zócalo Municipal y al aire libre, claro que sí. La noche es testigo fiel de que esta ocasión ha surgido una lindísima reina de belleza. Felicidades a nuestra flamante reina de Ojinaga 2000. Y a continuación vamos a coronar a nuestra flamante reina de las ferias Ojinaga 2000, y es el turno de la señora Irma Dorante y el ciudadano presidente municipal Víctor Manuel Sotelo Mata, quienes designen este nombramiento a la señorita Miriam Franco Padrón, a quien solicitamos que pase al frente, claro que sí, para apreciar ese momento emotivo. Entonces es colocada la corona, ciñe
a la señorita Miriam Franco Padrón, quien es electa la reina de las ferias Ojinaga 2000. Tenemos unas palabras de nuestro ciudadano presidente municipal, el señor Víctor Manuel Sotelo Mata, en este motivo de momento. Y es así como hemos cumplido con esta magna belleza que es señorita Ojinaga y señorita de las fiestas regionales. Muchas felicidades en este año que ellas llevan el portento de la belleza ojinaguense. Muchas felicidades y felicidades a usted. Gracias. Y por supuesto, la noche es joven, vamos a seguirla disfrutando al máximo. Hay unos obsequios florales por parte de la distinguida ciudadana dama, maestra Estela Díaz, para cada una de las participantes. Por supuesto, bienvenida maestra Yesenia Sánchez Velázquez, quien son las suplentes de nuestras flamantes reinas de belleza. Muchas felicidades señoritas y a todas las animamos a participar para el próximo año, claro que sí. Ojinaga ya tiene una nueva reina y por supuesto una reina saliente. Palabras de despedida de nuestra reina, claro que sí. Bienvenida de Yanira Sánchez, para que le brinde unas emotivas palabras a nuestras reinas actuales. Muchas felicidades. Les quiero decir que a donde quiera que vayan nos representen dignamente y con la frente muy en alto. Muchas felicidades. Gracias. Y por supuesto es de ley que nuestra reina actual dirija unas palabras a su público de Ojinaga. Claro que sí, aquí presente. Bienvenida, señorita Ojinaga 2000. Buenas noches. Esta es una noche muy especial. Gracias a ustedes por haber estado aquí presente. Ahorita no tengo palabras. Estoy muy contenta. Y muchas gracias. Palabras de emoción, palabras de reina. Y por supuesto, nuestra flamante reina de las ferias Ojinaga 2000, la señorita Miriam Padrón, también va a dirigir unas palabras a nuestra ciudad, a nuestro pueblo bonito de Ojinaga. Bienvenida, señorita, reina de las ferias Ojinaga 2000. Buenas noches. Mi nombre es Miriam y me da mucho gusto que estén aquí acompañándonos esta noche tan especial para nosotras. Espero representar a las ferias regionales y gracias a todos, gracias sobre todo a mis papás por haberme apoyado, al señor Jorge Muñoz, y el señor Roberto Ochoa. Muchas gracias. Bien. Al honorable presidio que nos está acompañando en esta ocasión, también bienvenidos y gracias por apoyarnos una vez más. Buenas noches. Y para nuestras invitadas de honor en esta feria de Ojinaga 2000, a la señora Luz María Aguilar y a la señora Irma Dorantes. Buenas noches, señoras y Ojinaga. Las quiere y aquí estamos presentes con este calor humano.